Bienvenidos. Creo que una imagen vale más que mil palabras en cuanto a la concienciación para todos nosotros que hay que cuidar en el entorno y hay que cuidar todo lo que nos rodea. Si no lo hacemos, en muy pocos años, esta imagen y esta escena que ustedes están viendo ahora puede quedar en un mero archivo de hemeroteca y solo en un recuerdo. Hoy nuestro espacio estará dedicado a la ecorreserva de Ojén. Se llama Paquito y está comiendo. Y con su permiso, hasta que no termine de comer, no comenzamos el programa. Así que aquí estamos, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. La berrea es una de esas páginas míticas del Tratado del Monte Mediterráneo que queremos leer juntos. Los machos atraen a unas y expulsan a otros aberridos. Cualquier método es válido para impregnar el ambiente de ADN. En la berrea se juegan a partes iguales los papeles de seducción y la territorialidad. En nuestra península, el ciervo alcanza su máximo desarrollo corporal entre los 5 y 9 años, que es a su vez cuando tiene mayor éxito reproductivo, porque es cuando está en condiciones de defender un harem. Si su berrido no es lo suficientemente intimidatorio como para alejar a quienes quieren arrebatarle una hembra, necesitará imponerse por la fuerza. En estas sierras siempre habrá vencedores y vencidos. Hoy tendremos la oportunidad de convivir con los reyes del bosque porque visitamos y conoceremos la ecorreserva de Ojén. Un espacio protegido, rico en vida, donde facilitar a las personas el contacto con la naturaleza para aprender a amarla y conservarla. La agrupación ecologista Pinsapo, junto con Monteaventura, han conseguido reconvertir en 2015 un parque cinegético en una reserva ecológica, que además forma parte de la red Natura 2000 como zona de especial conservación. El gerente de la ecorreserva de Ojén, Antonio Calvo, nos emplaza en el mirador ojeneto para explicarnos la misión, visión y los valores de este santuario natural donde aprender y vivir una experiencia única rodeado de la rica biodiversidad del monte mediterráneo. Antonio Calvo, coordinador de Ecorreserva Ojén, gracias por estar con nosotros invitado en Microclima. Hoy nos tienes preparado una visita muy especial, sobre todo para los espectadores, porque vamos a hacer un recorrido por la ecorreserva tan magistral que tenéis, en un lugar privilegiado. ¿Dónde se encuentra, antes de meternos ya de lleno en ella, dónde se encuentra la ecorreserva? Pues la reserva ecológica de Ojén o la ecorreserva Ojén se encuentra en un sitio privilegiado, porque justo el cerro donde descansa el pueblo de Ojén, esa es la reserva. A 10 minutos de Marbella y a las puertas del Parque Natural Sierra de las Nieves y de la Reserva de la Biosfera de Sierra de las Nieves, la comarca del interior. O sea que prácticamente todo lo que es el monte que abriga el pueblo de Ojén es la ecorreserva. Exactamente. Con la cercanía fantástica que tenemos también al mar, esto es increíble, no se puede uno imaginar con la cercanía que podemos tener al litoral, ¿no? Es un descubrimiento que tan cerca de Marbella, tan cerca de la Costa del Sol
y a las puertas, como decía, del futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves, tengamos este recurso medioambiental de primer orden. Antonio, hay algo que me llama mucho la atención. Aquí en este mirador que tenemos de la bienvenida al pueblo de Ojén, tenemos un cartel muy especial que nos indica algo particular. Es la Reserva Andaluza de Caza. ¿Qué significa este cartel de Reserva Andaluza de Caza? Pues cuando encontremos este cartel de Reserva Andaluza de Caza, o cuando encontremos uno cuadrado con dos triángulos verde y blanco, eso quiere decir que hay presencia de cabra montés. La Consejería de Medio Ambiente, una forma de gestionar el recurso de la naturaleza, a través de la caza, pues protege y controla la población de cabra montés que hay en la serranía de Ronda. Desde Marbella hasta Ronda está declarado Reserva Andaluza de Caza, Serranía de Ronda. Fantástico. ¿Cuántas hectáreas tenemos en la ecorreserva? Pues la reserva, justo a la cabeza del pueblo de Ojén, son 86 hectáreas de espacio protegido, porque anteriormente declarada reserva cinegética, nosotros la hemos transformado en una reserva ecológica, cuyo objetivo es la protección de la naturaleza y la conservación del medio ambiente. Del medio ambiente. Y la educación ambiental. Sin duda alguna. ¿Vamos para allá? Vamos a conocerla. Venga, vamos a conocerla. En la explanada de entrada a la ecorreserva, un grupo de voluntarios y nosotros nos preparamos para emprender nuestra ruta hacia una aventura apasionante, tan cercana, pero tan lejana a la vez, por el desconocimiento de que esta joya se encuentra en un entorno privilegiado como es Sierra Blanca. Nos ponemos manos a la obra con unos objetivos muy claros que hoy queremos reflejar en el programa. Como poder seguir conservando la naturaleza y custodia de la fauna autóctona, procurar su bienestar, por nosotros mismos o con ayuda de los demás, principalmente de los niños. Conocer gente, hacer amigos, una experiencia vital fomentando el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad y la afectividad en un clima de cordialidad. Preocupación por el bienestar de la otra persona, el apoyo y la celebración de los logros y triunfos obtenidos. El trabajo en equipo aporta más beneficios que trabajar solo. La ecorreserva, por su situación geográfica, su orografía y su historia ligada al ser humano, cuenta con una rica variedad de ambientes: pinar, alcornocal, castañar, matorral mediterráneo, antiguos cultivos, lo que se traduce en una alta riqueza de flora contenida en poca superficie. Esto convierte al lugar en un auténtico jardín botánico mediterráneo, testigo vivo de los cambios de uso del suelo y las costumbres. Esta riqueza de ecosistemas concentrada en tan poco espacio hace posible encontrar una gran diversidad de especies, luces, olores, sensaciones. Para poder disfrutar de todo esto, la reserva está surcada por una red de senderos que dan acceso a las diferentes zonas y puntos de interés, dando la posibilidad de ver los animales y paisajes de cada ecosistema desde diferentes puntos de vista. Bueno, Antonio, estamos aquí rodeados de la familia y con Paquito en ecorreserva. Esto es una auténtica maravilla. El que tú puedas disfrutar de la presencia de los reyes del bosque, como son los ciervos, y que paseen contigo como si fueran cualquier animal doméstico, esto en muy pocos rincones del planeta se da. Es que esos son los objetivos de la Reserva Ecológica de Ojén, la conservación de la naturaleza y la educación ambiental. Y personajes como el cervatillo Paquito, o como la muflona Carmín, o como nuestro ciervo príncipe, pues ayudan a transmitir esos valores que nos inspira la naturaleza y al mismo tiempo conseguir esa educación ambiental, ¿no? ¿Cuándo nace la idea de la ecorreserva de Ojén? ¿Cómo surge el proyecto? ¿Por qué? Al construir la carretera Marbella-Cártama, parten un trozo de Sierra Blanca con la indemnización, la Consejería de Medio Ambiente vaya a lo que es el cerro de Ojén.
introduce aquí ciervos y muflones. Desde hace 20 años que está funcionando como reserva cinegética, como agrupación ecologista Pinsapo, le hemos reclamado a la Consejería de Medio Ambiente que lo abriese al público. Ha sido una demanda, una presión social de diferentes etapas de la agrupación ecologista Pinsapo. Tras el incendio, gran incendio del 2012, hemos tenido contacto directo a los técnicos de la consejería que le hemos puesto caras a esas cartas, porque hasta entonces no nos habían respondido. Entonces, al conocerlos personalmente, le reclamamos que la mejor defensa contra los incendios forestales es el cuidado, la conservación de la naturaleza a través de la creación de empleo. Y le proponemos que esto lo tienen que abrir al público. La respuesta de la consejería es que no tienen recursos para abrirlo al público y que si queremos verlo abierto lo tenemos que abrir nosotros. Nosotros le aceptamos ese reto y le hemos planteado un proyecto de gestión y de uso de esta reserva ecológica, porque en este proceso lo hemos transformado en reserva ecológica. Nuestra propuesta de gestión permite visitas de familias con niños, visitas de escolares, las visitas de fotógrafos de naturaleza, que aquí van a encontrar un paraíso, y visitas turísticas. Actividades de educación ambiental, de observación de la naturaleza, de senderismo, de fotografía, talleres de educación ambiental, van a desarrollar un contacto con la naturaleza prácticamente íntimo, como se puede ver aquí. Antonio, aquí vamos a disfrutar de los reyes del bosque, que son los ciervos. Tenemos ahí un rey, tenemos a príncipe que está por ahí, y además es época de berrea, que es importante decirlo. Pero, ¿qué otras especies nos vamos a encontrar aparte de ciervos? Aquí, aparte de los reyes del bosque, que son los ciervos, pero las verdaderas reinas de la montaña son las cabras montesas, es la especie autóctona. De nuestra sierra, y nos vamos a encontrar también a los muflones, que son los antecesores de las ovejas salvajes que fueron introducidos en el siglo pasado, originalmente venían de Córcega y Cerdeña. Aparte, en nuestros estudios hemos visto que en las cámaras trampas hay fotografías de tejones, zorros, meloncillos, jineta, garduña y comadreja. Una repoblación absoluta de lo que es un bosque mediterráneo en sí. Frecuentemente nos encontramos también la presencia de camaleón, hay también salamandra y gavillipato, que es una especie de tritón exclusivamente andaluz. Y como las rapaces, tenemos la nidificación, hay un azor y una pareja de gavilán nidificando como rapaz nocturna, y como rapaz y una gavilán y azor. Como rapaz nocturna está el búho real y el cárabo. También tenemos visita de águila culebrera y águila perdicera. Aparte de la rica fauna que tiene la reserva ecológica, la vegetación también es muy rica y muy variada, con una representación de alcornocal mediterráneo muy bien conservado. También tenemos diferentes especies de pino, como el piñonero, el carrasco, en este caso también el pino de Monterrey. Y lo más interesante es que hay plantas que solo habitan en Sierra Blanca, como en la genista de Hansen. Son endemismos de Sierra Blanca. Detrás de la ecorreserva de Ojén existen héroes. Héroes que salen de su zona de confort, que saben que si no arriesgan, no ganan. Aquellos cuya principal motivación en la vida es ayudar y hacer felices a los demás. Pues así es como son verdaderamente felices ellos mismos. Aquellos que dan más de lo que reciben, que llevan voluntariado grabado en lo más profundo de su alma. La ecorreserva pretende conservar no solo el entorno que ocupa, sino algunas especies concretas que requieren de nuestra ayuda para su conservación. De nada sirve trabajar por la conservación si el mensaje no es transmitido a otros. Tener al alcance de la mano animales y plantas en estas condiciones ofrece la posibilidad de estudiarlos para seguir aprendiendo de ellos. Esta es la gran labor de sus voluntarios.
Bueno, somos voluntarias de Ecorreserva Ojén y hacemos jornadas de voluntariado, que es limpieza de senderos, fabricación y colocación de cajas nido. Con ello lo que conseguimos, pues que disminuya la plaga de garrapatas que hay, atrayendo a los pájaros insectívoros, que son los que se encargan de limpiar a los animales de garrapatas y limpiar el entorno. Ha sido fantástico porque a raíz del el voluntariado que hicimos de Cajas Nido ha descendido muchísimo el nivel de garrapatas en la reserva, o sea que la función ha sido estupenda y lo hemos conseguido. Y luego la limpieza de senderos, pues para poder darnos un paseo tranquilamente, poder observar a los animales, la fauna, la flora. Ahora mismo estamos viendo animales porque es la época del año, finales de verano, pero este sendero en primavera, en verano, tiene otras cualidades que la vegetación, que también tratamos de hacer jornadas de educación ambiental y sobre todo que atraer a las familias con niños para que desde pequeños los niños vayan concienciándose de la importancia de cuidar el entorno, de respetarlo y de cuidarlo. Es que si hoy en día no hablamos a los niños de las plantas, de los animales, de la función que ejercen, jamás entenderán el esencial significado de su presencia. Y nada, si queréis ser voluntarios, pues ya sabéis, en Facebook, en Ecorreserva Ojén. Y animaros, y así ayudáis a la naturaleza. En este paraíso, nosotros, el ser humano, piensa y actúa de diferente forma. Construimos valores que hacen sentirnos mucho mejor. Convivimos con animales procedentes de centros de recuperación con lesiones irrecuperables y que no pueden vivir en la naturaleza por sí solos. Precisamente, la instalación de observatorios facilita el acercamiento a los animales silvestres, lo que permite y garantiza la observación y la fotografía de la fauna autóctona. Chus. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces, tocayo? ¿Cómo estás? Ya te veo que estás en plena acción. Sí. Chus, que es fotógrafo naturalista, fotógrafo de la naturaleza, y que estamos aquí ahora mismo en una de las zonas habilitadas en Ecorreserva Ojén para precisamente los profesionales de la fotografía de naturaleza, porque estamos en plena berrea y estáis aquí para captar imágenes de la berrea, ¿no? Eso es una oportunidad increíble de ver esto, ¿no? Que todos hemos oído un poco hablar de ello, pero verlo en primera persona y poder captar esos recuerdos, ¿no? Pues la verdad que está genial. Es algo. Tú has cogido bastantes instantáneas espectaculares de ciervos aquí en la ecorreserva. Eso es, sí. Sí, un montón. Por todo el camino nos han ido siguiendo, acercándose a que les diéramos un poco de comer y tal. Claro. Los pequeñitos con el biberón y bueno, todo el mundo. Oye, la fotografía de naturaleza está cogiendo un auge importantísimo. ¿Cómo ves, por ejemplo, que un lugar tan paradisíaco y tan espléndido como Ecorreserva también le dedique un tramo a los profesionales de la fotografía para que fomenten el ecoturismo fotográfico? Pues me parece genial y que tenía que haber más sitios así y que piensen en nosotros, ¿no? En los que nos gusta esta afición y poder tener lugares para disfrutar de los animales de esta manera. No te voy a robar más tiempo, te voy a dejar que sigas tu trabajo, voy a hablar bajito a ver si los ciervos en plena berrea ya se vienen para acá y empiezas a captar esas imágenes espectaculares. Muy bien, muchas gracias. Chus, tocayo, gracias, vale. Que sigas trabajando. Hasta ahora. Luego. Adiós. Continuamos nuestro recorrido por los puntos de interés visitables de la Ecorreserva de Ojén, siempre con la leal compañía de nuestro amigo Paquito, que se une a la expedición como queriendo ser el guía de nuestra visita. Los niños son los auténticos protagonistas de este paraíso porque no solo contribuyes a proteger este espacio natural, sino también a acercar de nuevo al ser humano y en concreto a los más pequeños a la naturaleza, de una forma lúdica y entretenida, a la vez que ellos aprenden. Esta joya se descubre al caminar, disfrutarla paso a paso, sin prisas, a través de su amplia red de senderos, bien señalizados, que conectan y comunican el territorio mostrando sus entrañas y secretos más ocultos. Es
como volver a reordenar las sombras del alma y los senderos del equilibrio. La ecorreserva de Ojén sirve como santuario natural donde la flora y la fauna están protegidas de las acciones humanas y sus amenazas. Hoy vamos a tener el inmenso honor de ser testigos de la puesta en libertad de una de las especies protegidas y en peligro de extinción, nuestro simpático camaleón. Esteban Parra es otro de los voluntarios de ecoreserva.com, Ecoreserva en Ojén. Hoy asistimos a un acontecimiento especial. Tenemos a nuestro lado una de las especies protegidas. Cuidado, señores, está absolutamente protegido el camaleón. ¿Qué vamos a hacer, Esteban? Pues hoy vamos a soltar el camaleón aquí en la ecoreserva, que es un santuario para animales también, donde recibimos animales que estén huérfanos o que estén heridos. O simplemente que les haga falta estar en su entorno. Ya está deseando salir, ¿eh? Está como un laco, porque lleva ya un ratito encerrado. Oye, ¿qué es un santuario de animales? Un santuario es una zona donde intentamos recuperar a los animales que están dañados. Ajá, perfecto. Bueno, pues... Como, por ejemplo, habéis visto antes a Paquito. Ajá. Que lo trajimos aquí, pues que se quedó huérfano. Perfecto. Por ejemplo. Bueno, pues Esteban, vamos a hacer una cosa. Luna, ¿te atreves a hacerle la libertad al camaleón para soltarlo en libertad? ¿Lo sueltas tú? ¿Lo sueltas tú? Va, pues venga, Lunita. Que lo vea. Vamos allá. Espera, dos segundos, que lo tengo aquí enganchado. Ahora, aquí tienes el camaleón. Dale libertad, Luna. ¡Qué maravilla! Muy bien. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Ahora ya disfrutarlo. ¡Bravo! ¡Bravo! La libertad para el camaleón. El ser humano olvida con frecuencia que dentro del esquema evolutivo planetario, el reino animal está solo un escalón por debajo del reino humano. Como seres inteligentes que somos y más desarrollados que los animales, debemos prestar todo nuestro apoyo, toda nuestra protección y todo nuestro amor hacia estos hermanos más jóvenes, compañeros de viaje en la senda de la evolución. Debemos hacer ver a nuestros semejantes que el animal, igual que el hombre, está alentado por la misma vida, que ambas evoluciones tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades de evolucionar en armonía con el resto de seres con los que convive, que animales y hombres estamos en este mundo interrelacionándonos para aprender a vivir y progresar conjuntamente en perfecta confraternización. En este contexto de armonía, el hombre tiene el deber ineludible de tender una amorosa mano a los animales para ayudarles a que den en las mejores condiciones posibles el salto definitivo para su integración en la familia que formamos todos. Debemos esforzarnos cada uno de nosotros en divulgar la realidad de los reinos inferiores en el entorno de la evolución planetaria, tratando de hacer ver la importancia de la armonía, la belleza y la oculta sensibilidad que subyace en todos los reinos de la naturaleza, que hacen que la Tierra se exprese como ese maravilloso planeta azul. En 1969, el investigador James Lovelock presentó la hipótesis Gaia. Esta teoría afirma que el planeta es un ser vivo. Uno se crea su propio hábitat. La atmósfera y la parte superficial del planeta se comportan como un todo. Según la teoría, la Tierra es un organismo autorregulador. De ahí su nombre, Gaia, la diosa griega, creadora y madre de la Tierra y todo el universo, de los dioses, los titanes, los gigantes. Sea la teoría verdad o no, ¿no crees que nuestra Tierra merece un poco más de respeto? En la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de todos. Hasta el próximo programa. Adiós.